al inconverso se le evangeliza. En ese amor y en esa misericordia en el cual el Señor, amén, nos evangelizó a nosotros. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Así que, qué hermoso y qué maravilloso que las cosas en la iglesia de Dios no se hacen como yo digo, se hacen como ya se estableció, amén, hace más de 2000 años. Y líbrenos Dios de ponerle o quitarle, líbrenos Dios, hermano, de blasfemar en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta casa. Líbrenos Dios en el nombre de Jesús, hermano. Líbrenos Dios, líbrenos Dios de cuando Dios o el Espíritu Santo toca a un varón, una mujer, un joven, a un niño, hermano, líbrenos Dios de cuestionar si eso no es de Dios. Usted tómelo y apercíbase, usted tómelo, vamos a tomarlo y vamos a declarar y establecer y a darle la honra al Rey y a decir: gracias Señor, esa es la confirmación que yo estaba esperando en el nombre de Jesús, amén. Namán dice: yo ya me voy, yo ya me voy. Hecho de piedra, que el otro veloz y rápido, es porque como seres humanos
y con el corazón endurecido que tenemos, queremos que Dios nos responda así, mire, rápido, rápido. Señor, si no me respondes, hoy domingo, ¿verdad? Tengo una invitación en la tarde. Y tú sabes que en esa fiesta va a haber de todo. O me respondes, o me respondes. Amén. Ya conmigo, qué diferente ser como aquella reina Esther, ¿se acuerda, hermano? Qué hermoso y qué glorioso, no encuentro en la Biblia expresión del rey hacia la reina cuando le dice cuál es tu petición. Si hasta la mitad de mi reino te voy a dar, pero lo más glorioso de eso es que le dice cuál es tu demanda, cuál es tu petición y cuál es tu demanda. ¿Por qué? Porque conocía la motivación del corazón de aquella mujer, hermano, alabado sea el Señor, amén. La motivación de Naamán era que se hicieran las cosas de acuerdo a su corazón endurecido, de acuerdo a su cuerpo lleno de pecado. Y en ocasiones no entendemos que no es por obras, es por el creer, es por haber creído que aquel que vino a darse en la cruz del Calvario vino, amado hermano, para sacarnos del muladar, vino a sacarnos del pozo de la desesperación, vino a sacarnos del mismo infierno, hermano.
carne miserable que no quiere ni puede, se tiene que descender. Tiene que sacudirse. Amén. Amén. Y que tengo 5 años de convertido, gloria a Dios. Y que tengo 1 año de convertido. Mire que hay un brazo que va a Dios. Hay gente en las congregaciones, amén. Yo no quiero decir que aquí es el caso, pero hay congregaciones donde hay gente que tiene 1 año y ya lleva 6 sacudidas. Alabado sea el Señor, amén. Ya no hay nada de lo viciado, de lo malo, de lo profano y de lo mundano que traía. Amén. ¿Le digo por qué? No le digo por qué. Porque se hartaron del mundo. Usted y yo tenemos que hartarnos del mundo. Amén. ¿Con amén? Amén. Para que todos los problemas, todas las situaciones de ser pastor, ¿verdad? Y es una gran verdad. Hay problemas en tu casa, hay problemas con tus hijos, hay problemas, pero a ti te veo, ¿verdad? Como si nada. Cuéntame, no. Lo único que yo hago, mire que glorioso, amén, es nadar en el río de Dios. Sambugui.
cuarta, quinta y sexta, posiblemente sea el trato, ese trato, amén, que usted y yo estamos teniendo, y que a través de esos tratos el Señor nos está enseñando, el Señor nos está puliendo, amén, el Señor nos está restaurando, alabado sea el Señor, amén. Pero en la séptima sacudida, como dice la palabra, que tenemos que llegar a una medida de fe, y la medida de fe, cuando se termina la carrera, es la medida de fe al varón perfecto, amén, con amén. Así que, amado hermano, si de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta sacudida estaban ahí sus pastores, estaban ahí sus líderes, estaban ahí su familia, en la séptima sacudida va a estar el Cordero de Dios para decirle: mientras nosotros atendamos los negocios del Señor, Él se encarga de nuestros negocios. Mientras nosotros nos encargamos del pueblo de Dios, Él se encarga de nuestro pueblo para involucrarlo en su pueblo. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Por amén. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Así que para honra y gloria de Dios, amén. Yo le voy a pedir permiso al pastor para hablar. Amén. Entonces usted, amén. Quiero pasar al frente también para que sus pastores oren por usted, pero le quiero pedir a mi pastor permiso para en nombre de Jesús, amén. Viendo el tiempo, ahora sí, la vez pasada ya no supe ni a qué hora se empecé. Le dijo un hermano que no veo por acá. Yo no sé, pastor, aquí vamos a las 8:30, está ahí sí. Sí, ¿verdad? Hermano Armando. Dios bendiga al hermano Armando en el nombre de Jesús, donde quiera que él esté, amén. Sigamos orando con el hermano Armando. Que si no está acá, bueno, algo pudo haber estado ahí como que estorbando. Alabado sea el Señor, y siempre como iglesia sierva, que se está orando, amado, por los que pueden, pero no quieren. Y también hay que estar orando por los que quieren venir, pero no pueden, por su trabajo. Amén, por amén. Eso es ser una iglesia sierva. Una iglesia que sabe restaurar a través del mensaje de nuestro Eliseo llamado Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Así que vamos a orar, y va a pedir que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar a Dios y vamos a ponerle todas nuestras cargas, hermano. No se lleve nada. Lo único que se tiene que llevar de esta casa es el pan. El vino y es el aceite. El pan tipifica la enseñanza, lo que hoy el Señor nos enseñó. El vino tipifica el gozo que genera en usted y en mí la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Quiero sumergirme, dile al Señor. Quiero que me sumergas para que mi familia vea en mí tu modelo y tu diseño, Padre. En el nombre de Jesús, sacúdeme, bendito Dios, sumérgeme, Padre, en el nombre de Jesús. Las situaciones por las cuales estoy pasando, aquí están, Padre. Aquí está esta situación. Dile al Señor, en ti nada se pierde. Vamos a quitarnos el uniforme como Namán. Vamos a desnudarnos.
Dile, hoy estoy descendiendo en el Jordán. Hoy estoy descendiendo, Padre. Hoy me zambullo. Hoy me zambullo. Hoy me zambullo, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy me zambullo, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy me zambullo, Padre. Tú conoces, Padre. Tú conoces en lo que he batallado. Solo tú sabes, porque eres el único que me ha escuchado. Solo tú sabes, Padre. Nadie más. Nadie más. Solo tú sabes, Padre. Y no me ha reprochado, no me has acusado. Al contrario, sigo sintiendo ese abrazo. Pero aquí estoy, Padre. En la primera sacudida, aquí estoy, Padre. Aquí estoy, bendito Dios, para dejar mis cargas. Aquí estoy, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Aquí está mi corazón, Padre. Aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón de siervo, Padre. ¿De dónde me has sacado? Solo tú y yo sabemos. Solo tú y yo sabemos lo que batallamos en la casa. Solo tú y yo sabemos. Nadie más sabe, Padre. Pero aquí estoy humillado, sacudido, Padre. Aquí estoy, Padre. Soy tu siervo. Soy tu varón. Y perdóname, Padre, si me tardé en reconocerte. Perdóname, Padre, si tuve todavía que luchar, Padre, para sacudirme. Pero aquí estoy humillado delante de ti. Aquí estoy puesto, presto y atento a tu palabra. En el nombre de Jesús. Y la respuesta ya está. La respuesta ya está. Porque solo tú y yo saben. Solo tú y yo saben, varón. En el nombre de Jesús te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, Padre. Solo tú sabes, Señor, aquí está tu sierva, aquí está tu hija, aquí está tu hija, Señor, y nos unimos a esa petición, nos unimos a esa declaración, Padre, nos unimos, bendito Dios, no anhelamos sino tu respuesta. Si ella aún te dice, anhelo tu respuesta, anhelo tu respuesta. Porque la...
oportunidad, así les ministrarás a tu casa en el nombre de Jesús, a tu casa, amados de tu corazón, amados de tu corazón, se asombrarán de cada vez más ver aquella situación tal vez que gira en tu entorno, pero que tú levantas las manos al santuario para decirle a él: Padre, si viene de ti, échale más, si viene de ti, échale más, si viene de ti, échale más, Padre, en nombre de Jesús. Bendito Dios, bendigo a este siervo, Padre, este es tu joven, en nombre de Jesús. Tú lo entiendes a él, Señor, en tus palabras, Señor, que has depositado en este corazón, tú lo entiendes a él, y él te entiende a ti, Padre, ahí en lo secreto, ahí en lo secreto. Te bendigo, joven, te bendigo en el nombre de Jesús. Seas tú el depósito que Dios usa, y que por tu boca salga el aliento que tu familia necesita, y se sorprenda de ver cómo tú le levantas las manos al Rey de la Gloria, y puedes decirle a los que te rodean: así dice Jehová, así dice Jehová, así soñé con él, así me dijo para tu vida, así me dijo para tu casa, así me dijo para ti, en el nombre de Jesús. Te bendigo de todo mi corazón. Que muchos te han tenido en poco, posiblemente muchos te han cuestionado, pero el corazón que late dentro de ti, el Señor te lo puso, el Señor te lo puso con un propósito. Por eso te bendigo, varón, te bendigo, joven, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, así bendice a tu sierva, Padre, bendice a tu sierva en el nombre de Jesús, Señor, Padre, en todo y para todo. Bendito Dios, el buscar, el susurrarte aquí en el oído, Señor, el dejarse ministrar.